En febrero de 1941, un joven general alemán llegaba al puerto libio de Trípoli. Erwin Rommel era una de las nuevas promesas del ejército alemán y había sido escogido por Hitler para socorrer a su aliado italiano y recuperar el norte de África para las potencias del Eje. En poco tiempo, las primeras unidades de su Afrika Korps empezaron a desembarcar. 16.000 hombres y más de 100 tanques habían sido desviados del frente europeo. Con la llegada de más unidades, sus fuerzas superaron en número a las fuerzas británicas, diezmadas por la guerra en los Balcanes. Rommel avanzó hacia las posiciones británicas en el Ajeila y atacó. Cuando los británicos se replegaron, Rommel se lanzó en su persecución. En unas pocas semanas, los soldados aliados habían sido repelidos y forzados a retornar a la frontera con Egipto. Pero durante la retirada, una división de tropas australianas había quedado atrapada en el puerto de Tobruk. El comandante británico, Sir Archibald Wavell, emprendió dos intentos sucesivos para liberarlos. Ambos fueron rechazados por las tropas de Rommel, que por aquel entonces estaban bien acampadas. Los alemanes sobrepasaban enormemente en potencia de fuego a los británicos. Sus cañones antiaéreos de 88 milímetros tenían un alcance mucho mayor que los de los británicos. Además, Rommel aprovechó la orografía totalmente plana para rodear a las fuerzas británicas con sus tanques, flanqueándolas una y otra vez. Esta acción iba a convertirse en una de sus tácticas características. La prensa inglesa, en parte a regañadientes y en parte con admiración, le puso a Rommel el sobrenombre del Zorro del Desierto. Para Wavell esto fue demasiado. Estaba exhausto y fue sustituido por el general Claude Auchinleck. Auchinleck fue inmediatamente presionado por Winston Churchill para que intentara de nuevo liberar Tobruk. Pero este se negó hasta que sus fuerzas hubiesen recibido refuerzos. El 18 de noviembre de 1941 lanzó un asalto de gran envergadura. Fue denominada Operación Crusader y comenzó con un prolongado y violento combate de unidades blindadas. Una vez más, los británicos sufrieron muchas bajas, pero la infantería reforzada fue avanzando lentamente. Después de un mes de lucha confusa, a causa de la escasez de combustible y ante el peligro de quedar aislado, Rommel se replegó. Tobruk había sido liberada. Las unidades alemanas e italianas se desplazaron a lo largo de la costa hasta su punto de partida en el Ajeila. El octavo ejército de Auchinleck salió tras ellas, ya que sus comandantes militares consideraron que Rommel era una fuerza que había perdido su vigor.
De acuerdo con esta idea, Ojinleg dispersó sus unidades a lo largo de la costa para que pudieran acondicionarse. Pero fue un error. Dos meses más tarde, en enero de 1942, el Afrika Korps de Rommel volvía a atacar. Barrió rápidamente las unidades de vanguardia de un ejército británico que no estaba preparado. La persecución a lo largo de la costa de África volvía a empezar de cero. Los aliados se replegaron hacia una nueva línea defensiva al oeste de Tobruk. Donde se había construido una serie de posiciones defensivas. Era conocida como la línea de Gazala. Rommel atacó la línea de Gazala a finales de mayo de 1942. Una vez más, realizó un viraje con sus unidades blindadas alrededor de las fuerzas británicas en un gran movimiento de flanqueo y se situó detrás de las posiciones británicas. En esta ocasión, los británicos estaban prevenidos e intentaron a su vez flanquear a Rommel. Pero la maniobra no funcionó. El combate duró tres semanas durante las cuales cada bando intentó superar en estrategia al otro. Finalmente, los británicos se vieron obligados a replegarse. Tres días más tarde, los alemanes invadían las posiciones aliadas. Rommel aprovechó entonces su ventaja y persiguió a las fuerzas aliadas que se batían en retirada. El repliegue británico amenazaba por convertirse en una derrota aplastante. Sin embargo, Ojinleg dio media vuelta para enfrentarse al enemigo en el Alamein. Su flanco sur se apoyaba en la depresión de Katara, una zona infranqueable para los tanques. El 1 de julio de 1942, Rommel volvió a atacar. Pero esta vez, las defensas británicas resistieron. Rommel se vio obligado a abandonar, ya que las líneas de abastecimiento estaban cada vez más dispersas y sufría la escasez de combustible. Entonces Ojinleg intentó un contraataque. Hasta finales de julio, los dos bandos se dedicaron a presionarse entre sí como dos boxeadores exhaustos. Churchill estaba furioso por la falta de progreso británico y decidió realizar una visita a la zona de Egipto controlada por los británicos y evaluar la situación por sí mismo. Era el momento de volver a cambiar de mando. Ojinleg fue sustituido no por uno, sino por dos generales. El general Harold Alexander, como comandante en jefe del Próximo Oriente, y el general Bernard Montgomery, como comandante del Octavo Ejército. Los dos bandos habían combatido hasta encontrarse en un punto muerto. No había un vencedor claro y la suerte del norte de África estaba en el aire. Todo dependía de quién controlaría el mar Mediterráneo y de si los británicos podrían estrangular las rutas de abastecimiento del Eje a través de dicho mar.
Durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, los aliados habían tenido un control absoluto del mar Mediterráneo. Los suministros de petróleo desde el Oriente Medio a Gran Bretaña pasaban por el Mediterráneo, y las vías de comunicación con el imperio en la India y el Extremo Oriente a través del mar eran seguras. La entrada de Italia en la guerra parecía haber cambiado esta situación. La flota naval italiana era moderna y estaba bien equipada. Los italianos concentraban su ofensiva sobre la isla de Malta, controlada por los británicos, cuya posición era estratégica. La isla era una importante base para los submarinos y los aviones británicos en el Mediterráneo Oriental. Se había convertido en el centro de los ataques contra los convoyes italianos y alemanes que se dirigían al norte de África. En el verano de 1940, Italia empezó a bombardearla. Era el comienzo de lo que acabaría convirtiéndose en un bombardeo continuo durante 2 años, que supuso un sufrimiento terrible para la población de la isla. A pesar de la posición estratégica de las fuerzas de Gran Bretaña, este bombardeo les pilló desprevenidas. No había ningún avión de combate en la isla para repeler los ataques. Casi por casualidad, en la isla había 4 biplanos de combate Gladiator embalados en contenedores de madera. Los biplanos fueron montados a toda prisa. Estos aparatos opusieron una resistencia feroz al enemigo. Durante 3 semanas, la suerte de Malta pendió de un hilo. Pero los británicos enviaron aviones de combate para reforzar la resistencia y los bombarderos italianos fueron temporalmente repelidos. Para los militares británicos resultaba obvio que tenían que actuar si querían que Gran Bretaña pudiese mantener un punto de apoyo en la región. Aquel invierno, Gran Bretaña lanzó lo que esperaba sería un golpe que dejaría fuera de combate a la armada italiana. En la tarde del 11 de noviembre de 1940, 21 bombarderos torpederos Shorefish despegaron del portaaviones HMS Illustrious, que se encontraba en el Mediterráneo Oriental. Se lanzaron rápidamente sobre la flota italiana fondeada en su base de Tarento. Los italianos estaban desprevenidos y se vieron totalmente sorprendidos. Tres de los 6 acorazados italianos fueron destruidos. Gran Bretaña volvió a atacar 3 semanas más tarde. La flota italiana fue cogida por sorpresa justo al sur de Grecia. Un 4º acorazado italiano fue gravemente dañado. Esta iba a ser la última vez que Mussolini desafiase a los británicos en el mar. Para Hitler también representó un momento decisivo.
Quedaba claro que ya no se podía depender de Italia para mantener el control del Mediterráneo. Todo ello significaba que las tropas alemanas que se hallaban en el norte de África corrían el riesgo de quedar aisladas. Para Alemania, había llegado el momento de incorporarse a la lucha. A principios de 1941, la Luftwaffe bombardeó Malta. La isla fue duramente castigada. Los ataques prosiguieron un mes tras otro. A pesar de ello, la guarnición británica resistió. Durante un intervalo en el bombardeo alemán, en otoño de 1941, la guarnición británica consiguió redoblar sus ataques a los convoyes de abastecimiento del Eje al norte de África. Una vez más, la Luftwaffe llevó a cabo un bombardeo feroz. A pesar de la dureza de los ataques, la población de Malta resistió. En la primavera siguiente, en abril de 1942, la isla de Malta recibió una condecoración especial por el heroísmo que había demostrado durante los 4 meses de devastadores bombardeos por parte del Eje. También le fue concedida la Cruz de San Jorge, la máxima condecoración de Gran Bretaña en premio al valor civil. Pero en el verano de 1942, Malta se estaba quedando sin provisiones ni municiones. A mediados de junio, la Armada Británica envió convoyes desde Gibraltar y Egipto para socorrer a la isla. Los alemanes aguardaban el momento. Y solo 2 de los 17 barcos consiguieron pasar. La situación en la isla estaba empeorando. Había llegado el momento de pasar a una acción decisiva. En agosto, Gran Bretaña lanzó la Operación Pedestal, el convoy más importante jamás enviado a Malta. 14 barcos mercantes entraron en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar. Iban acompañados de una escolta naval como fuerza de apoyo. Casi inmediatamente se toparon con los adversarios alemanes. Fue el principio de otra feroz batalla naval que tuvo lugar a medida que submarinos y aviones intentaban detener y hundir el convoy. Cinco días más tarde, 5 de los barcos mercantes conseguían llegar a buen puerto. Traían suministros suficientes para que la isla pudiese sobrevivir. Malta se había salvado, lo cual significaba que los aliados podrían seguir hostigando las líneas de abastecimiento alemanas al norte de África. Se trataba de una ventaja estratégica que estaba a punto de resultar vital para el futuro de Alemania y los aliados.
También le fue concedida la Cruz de San Jorge, la máxima condecoración de Gran Bretaña en premio al valor civil. Pero en el verano de 1942, Malta se estaba quedando sin provisiones ni municiones. A mediados de junio, la Armada Británica envió convoyes desde Gibraltar y Egipto para socorrer a la isla. Los alemanes aguardaban el momento. Y solo dos de los 17 barcos consiguieron pasar. La situación en la isla estaba empeorando. Había llegado el momento de pasar a una acción decisiva. En agosto, Gran Bretaña lanzó la Operación Pedestal, el convoy más importante jamás enviado a Malta. 14 barcos mercantes entraron en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar. Iban acompañados de una escolta naval como fuerza de apoyo. Casi inmediatamente se toparon con los adversarios alemanes. Fue el principio de otra feroz batalla naval que tuvo lugar a medida que submarinos y aviones intentaban detener y hundir el convoy. Cinco días más tarde, cinco de los barcos mercantes conseguían llegar a buen puerto. Traían suministros suficientes para que la isla pudiese sobrevivir. Malta se había salvado, lo cual significaba que los aliados podrían seguir hostigando las líneas de abastecimiento alemanas al norte de África. Se trataba de una ventaja estratégica que estaba a punto de resultar vital para el futuro de Alemania y los aliados. Cuando los británicos se replegaron, Rommel se lanzó en su persecución. En unas pocas semanas, los soldados aliados habían sido repelidos y forzados a retornar a la frontera con Egipto. Pero durante la retirada, una división de tropas australianas había quedado atrapada en el puerto de Tobruk. El comandante británico, Sir Archibald Wavell, emprendió dos intentos sucesivos para liberarlos. Ambos fueron rechazados por las tropas de Rommel, que por aquel entonces estaban bien acampadas. Los alemanes sobrepasaban enormemente en potencia de fuego a los británicos. Sus cañones antiaéreos de 88 milímetros tenían un alcance mucho mayor que los de los británicos. Además, Rommel aprovechó la orografía totalmente plana para rodear a las fuerzas británicas con sus tanques, flanqueándolas una y otra vez. Esta acción iba a convertirse en una de sus tácticas características. La prensa inglesa, en parte a regañadientes y en parte con admiración, le puso a Rommel el sobrenombre del Zorro del Desierto. Para Wavell esto fue demasiado. Estaba exhausto y fue sustituido por el general Claude Auchinleck.
O'Hinleck fue inmediatamente presionado por Winston Churchill para que intentara de nuevo liberar Tobruk. Pero este se negó hasta que sus fuerzas hubiesen recibido refuerzos. El 18 de noviembre de 1941 lanzó un asalto de gran envergadura. Fue denominada Operación Crusader y comenzó con un prolongado y violento combate de unidades blindadas. Una vez más, los británicos sufrieron muchas bajas. En febrero de 1941, un joven general alemán llegaba al puerto libio de Trípoli. Erwin Rommel era una de las nuevas promesas del ejército alemán y había sido escogido por Hitler para socorrer a su aliado italiano y recuperar el norte de África para las potencias del Eje. En poco tiempo, las primeras unidades de su Africa Corps empezaron a desembarcar. 16.000 hombres y más de 100 tanques habían sido desviados del frente europeo. Con la llegada de más unidades, sus fuerzas superaron en número a las fuerzas británicas, diezmadas por la guerra en los Balcanes. Rommel avanzó hacia las posiciones británicas en el Ajeila y atacó. Cuando los británicos se replegaron, Rommel se lanzó en su persecución. En unas pocas semanas, los soldados aliados habían sido repelidos y forzados a retornar a la frontera con Egipto. Pero durante la retirada, una división de tropas australianas había quedado atrapada en el puerto de Tobruk. El comandante británico, Sir Archibald Wavell, emprendió dos intentos sucesivos para liberarlos. Ambos fueron rechazados por las tropas de Rommel, que por aquel entonces estaban bien acampadas. Los alemanes sobrepasaban enormemente en potencia de fuego a los británicos. Sus cañones antiaéreos de 88 milímetros tenían un alcance mucho mayor que los de los británicos. Además, Rommel aprovechó la orografía totalmente plana para rodear a las fuerzas británicas con sus tanques, flanqueándolas una y otra vez. Todo ello significaba que las tropas alemanas que se hallaban en el norte de África corrían el riesgo de quedar aisladas. Para Alemania, había llegado el momento de incorporarse a la lucha. A principios de 1941, la Luftwaffe bombardeó Malta. La isla fue duramente castigada. Los ataques prosiguieron un mes tras otro. A pesar de ello, la guarnición británica resistió.
Durante un intervalo en el bombardeo alemán, en otoño de 1941, la guarnición británica consiguió redoblar sus ataques a los convoyes de abastecimiento del Eje al norte de África. Una vez más, la Luftwaffe llevó a cabo un bombardeo feroz. A pesar de la dureza de los ataques, la población de Malta resistió. En la primavera siguiente, en abril de 1942, la isla de Malta recibió una condecoración especial por el heroísmo que había demostrado durante los 4 meses de devastadores bombardeos por parte del Eje. También le fue concedida la Cruz de San Jorge, la máxima condecoración de Gran Bretaña en premio al valor civil. Pero en el verano de 1942, Malta se estaba quedando sin provisiones ni municiones. A mediados de junio, la Armada Británica envió convoyes desde Gibraltar y Egipto para socorrer a la isla. Los alemanes aguardaban el momento. Y solo 2 de los 17 barcos consiguieron pasar. La situación en la isla estaba empeorando. Había llegado el momento de pasar a una acción decisiva. Combate en la isla para repeler los ataques. Casi por casualidad, en la isla había 4 biplanos de combate Gladiator embalados en contenedores de madera. Los biplanos fueron montados a toda prisa. Estos aparatos opusieron una resistencia feroz al enemigo. Durante 3 semanas, la suerte de Malta pendió de un hilo. Pero los británicos enviaron aviones de combate para reforzar la resistencia y los bombarderos italianos fueron temporalmente repelidos. Para los militares británicos resultaba obvio que tenían que actuar si querían que Gran Bretaña pudiese mantener un punto de apoyo en la región. Aquel invierno, Gran Bretaña lanzó lo que esperaba sería un golpe que dejaría fuera de combate a la armada italiana. En la tarde del 11 de noviembre de 1940, 21 bombarderos torpederos Shorefish despegaron del portaaviones HMS Illustrious, que se encontraba en el Mediterráneo Oriental. Se lanzaron rápidamente sobre la flota italiana fondeada en su base de Tarento. Los italianos estaban desprevenidos y se vieron totalmente sorprendidos. Tres de los 6 acorazados italianos fueron destruidos. Gran Bretaña volvió a atacar 3 semanas más tarde. La flota italiana fue cogida por sorpresa justo al sur de Grecia. Un 4º acorazado italiano fue gravemente dañado. Esta iba a ser la última vez que Mussolini desafiase a los británicos en el mar.
Para Hitler también.